Estamos con Javier Castilla. Javier, bueno, ante todo preguntarle qué es su vida, cómo está pasando este coronavirus actualmente. ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto. Bueno, como pienso la enorme mayoría, no solo de los argentinos, en todo el mundo, ¿no? Que sufre este tipo de aislamiento social. Obviamente que no es fácil, no es simpático, no es cómodo, no es agradable para nada, pero bueno, uno lo hace. Primero porque está concientizado de que es necesario para prevenir esta peste y segundo porque obviamente lo determinan sus autoridades, ¿no? Así que sobrellevándola de la mejor manera posible. Bueno, y pese a que muchas cosas están paradas, las polémicas en cuanto a la AFA no se acaban. No, son interminables. Pareciera que la AFA es polémica desde el momento mismo que le abrió los ojos a la vida, ¿no? Lamentablemente es así. Digo lamentablemente porque obviamente absolutamente todas las crisis dirigenciales siempre repercuten en el fútbol, ¿no? Y esto ineludiblemente va a repercutir no solamente en los torneos, sino también en los vaivenes del seleccionado, en sus torneos. Ojalá Dios quiera que cuando llegue la instancia de eliminatorias todo esto se haya aclarado ya para que no nos salpique también la clasificación para el Mundial. Lo vi muy activo en este tema de San Martín de Tucumán. ¿Qué nos puede aclarar al respecto? Porque me parece una injusticia enorme, porque me parece que es inaceptable que se manejen dos criterios distintos para solucionar algo que inclusive no se justifica desde el punto de vista de la suspensión hasta el año que viene. Primero que me pareció sospechosamente prematuro, ¿no? Recordemos que allá por abril, cuando todavía ni siquiera habíamos comenzado a crecer la cantidad de casos de víctimas, lamentablemente la dirigencia casi en forma unilateral adoptó la decisión de suspender todos los torneos hasta el año que viene. Dar por finalizada la temporada, ¿no? Y se hablaba del año que viene. Y bueno, obviamente que una de las primeras cosas que se trató fue el tema de los descensos. Por eso digo sospechosamente, porque el tema de los descensos ya comenzaba a vislumbrarse como algo que iban a modificar desde el principio del año, ¿no? Cuando comenzó el año, los primeros movimientos del año en el fútbol fueron trascendidos respecto de que iban a sacar los descensos. Y luego, bueno, una vez consagrada esa la suspensión y esa finalización prematura de la temporada, enterarnos que para clasificar para la Copa Libertadores, para las plazas establecidas por la Conmebol, se utilizaba por decreto la designación de una tabla general. Y resulta ser que para dilucidar a ver quién ascendía, cambiaban los criterios, es decir, que los que estaban primero no se clasificaban para ascender. Tenían que comenzar un derrotero para hacer un nuevo torneo, en fin, un sinnúmero de situaciones que se prestaba obviamente a dobles interpretaciones o triples interpretaciones con influencias políticas. Cosa que genera mucho disgusto porque uno considera que tanto Atlanta como San Martín para mí tienen sobrados motivos como para que en este contexto, de la manera que se dieron las cosas, sean designados ambos como clubes ascendidos a primera división. Bueno, ya nombraron cosas políticas que vamos a ir relacionando mucho en la charla. Por ejemplo, en Agremiados se está hablando de que Marchi, que para muchos es inaguantable porque no está tan a favor de los futbolistas, que el gobierno quisiera meterlo a un joven que pasó por Unión de Santa Fe hace un buen tiempo, como Sebastián Vidal. Entonces, otra vez se unen el fútbol y la política para ser dominantes. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, yo sinceramente yo desconozco cómo es la situación en el tema sindical de los jugadores. Tengo entendido por algunos trascendidos de que no están muy satisfechos.
incluso hasta estuvo a punto de realizarse una especie de asamblea, una especie de reunión de capitanes, en donde no se iba a permitir la presencia de Marchi. Yo creo que este tipo de cuestiones obviamente las tienen que arreglar los propios asociados, los propios afiliados, los propios trabajadores, tienen que resolver las cuestiones intestinas del gremio. De todo lo demás, sí, escuché rumores de este muchacho que, según parece, bueno, tiene buenos antecedentes, pero bueno, obviamente que uno lo que decía es que toda manifestación institucional se realice dentro de lo que está consagrado en sus estatutos, ¿no? Y que se sigan los lineamientos orgánicos como corresponde. Lo llevo al pasado un poco. ¿Alguna vez necesitó, cuando tuvo esos partidos polémicos, para los futbolistas, no para usted, lógicamente, el apoyo de Grondona? Y se supone que no. Digo, se supone porque, a ver, luego de cada partido, yo sé que tanto Macri como Daviche como Miele, cuando tuvieron problemas, obviamente que fueron corriendo a Grondona a pedirle mi cabeza. Esa es la realidad, que no se puede soslayar. Y si no hubiera sido porque Grondona no se las dio, yo no hubiera continuado como árbitro. Esa es la realidad, es la pura realidad. Más allá, eso no obsta de que con Grondona, digamos, y en materia arbitral, que siempre fue el motivo por el cual nosotros pudimos llegar a establecer una conversación, nunca nos pusimos de acuerdo, digamos. Cuando uno opinaba blanco, Grondona opinaba negro. Y hasta era hasta ciertamente gracioso, porque hay veces que uno se preguntaba, bueno, ¿para qué me pregunta si ya sabe cuál es mi opinión, no? Cosa que se lo llegué a decir en la última vez que tuvimos la oportunidad de conversar telefónicamente. ¿Para qué me llama si usted sabe cuál es mi opinión, no? Obviamente me cortó, pero nosotros hemos transitado una relación de amor y odio, de respeto, pero también de antagonismo ideológico, conceptual, ¿no? Y uno comprendía, por como comprendo a muchos dirigentes, que en materia arbitral piensen de una manera totalmente distinta, porque ellos se manejan con otra lógica de procedimiento arbitral. Para ellos el arbitraje tiene que pasar por otro lado. Y uno, por su formación, por su sistema de ideas y principios, de valores, por sobre todas las cosas, por su concepción de lo que tiene que ser la justicia deportiva y el rol que debe desempeñar un árbitro humano dentro de un campo de juego, obviamente que está en la vereda. ¿Y cómo estamos hoy sin Grondona? ¿Cómo? ¿Cómo estamos hoy sin Grondona? Después de haber pasado un buen tiempo. Bueno, hoy, primero y principal, estamos viviendo lo que ocurre cuando cualquier institución en el mundo, no a la Argentina, sea de la naturaleza que fuere esa institución, se la somete a 35 años de un gobierno sin alternancia. Siempre que no hay alternancia en el poder, ocurren dos cosas. Primero, el enquistamiento, el poder hegemónico, la concentración de poder por parte de aquellos que se han instaurado en el poder. Y la otra consecuencia, que no es menor y quizás sea peor, es lo que está pasando en este momento. Es decir, al no tener una democracia, una gimnasia democrática, ¿no? Y al haber transcurrido tantos periodos sin haber ejercido, sin haberse puesto en marcha un proceso democrático real, lamentablemente tenemos este estado de ingobernabilidad, ¿no? Latente, permanente, porque por más que en esas expresiones de deseo, esas declamaciones de que estamos todos unidos, vamos a marchar para el mismo lado, todos sabemos que es toda mentira, porque se miran todos de reojo, porque saben todos de las corrupciones, saben todos de las cosas que están manchadas, de las cosas que están sospechadas dentro del funcionamiento de la Asociación del Fútbol Argentino, y están todos siempre a la defensiva, porque en cualquier momento
se les puede ver un puñal en la espalda, ¿no? Digamos, luego del 38-38, me parece como que nadie cree en nadie. Entonces, eso es lo que se respira en la AFA, ¿no? Y en ese mar de desconfianza, de sospechas, ese mar de cuestiones realmente truculentas, ¿no? En el funcionamiento, donde no faltan los monjes negros, ni las decisiones dictatoriales por parte de quienes se manejan en la mesa chica, ultra chica, que toma las decisiones, obviamente que siempre va a haber personas que hoy piensan desde otra manera, que miran mucho más que por encima de sus narices, y proyectan el fútbol y tienen una mentalidad para desarrollar el fútbol argentino, que no pueden estar nunca de acuerdo con las decisiones que se están tomando. Entonces creo que estamos viviendo un proceso de transición de post-Grondona, caracterizado por estas circunstancias, que vaya uno a saber cuánto se va a prolongar. Y vaya uno a saber si esta respirable inestabilidad institucional puede llegar a dar a luz otro tipo de gobiernos, otro tipo de personas que vayan a sucederse, a pesar, muy a pesar, de haber elegido una lista única entre gallos y medianoche en una votación tan particular, tan singular como la que se hizo, ¿no? Utilizando un mecanismo de videoconferencia tan cuestionable, tan, digamos, tan en el límite, tan fronterizo con lo ilegal, con lo no permitido, porque los propios estatutos establecen de que tiene que haber que todas las votaciones tenían que ser secretas. Así que, bueno, este conjunto de irregularidades que indudablemente hasta pueden llegar a ser impugnadas en la justicia, puede tener derivaciones en el futuro, a corto, a mediano y largo plazo. Entonces, todo es inestable, todo es incertidumbre. Y yo creo que en este momento ningún dirigente puede realmente mirar con tranquilidad el futuro, estando seguro de lo que va a ocurrir. ¿Y qué piensa que dicen que los dirigentes están especulando con que no haya fútbol durante el resto del año para liberar los contratos de los jugadores, ahora el 30 de junio? Bueno, hay casos como el de San Martín de Tucumán, que precisamente casi la totalidad de su plantel tenía contrato hasta el 30 de junio. Es decir, digamos, en este caso no ha sido la situación, sino la propia pandemia la que terminó con las aspiraciones de San Martín de Tucumán. Por eso me parece grave que la propia asociación no tenga en consideración estos casos y que se adopte el mismo criterio tanto para decretar los ascensos para las plazas de la Copa Libertadores como para los ascensos a Primera División. De cualquier manera, yo creo de que en este momento los clubes debieran estar presentando, como lo hizo Fassi, en este caso representando Talleres de Córdoba, sus propuestas para que el fútbol pueda reiniciarse, ¿no? Es llamativo y es sospechoso también que muchos se callan la boca y están como esperando de que pasen las semanas, que pasen los meses, para luego decirle que es el gobierno nacional el que no les permite, ¿no? Cuando no es así, hay muchísimas posibilidades y alternativas como para poder incursionar y que el fútbol comience de a poquito a volver, ¿no? Yo soy partidario de que hay lugares, como bien puede ser Jujuy, que hace muchas semanas que en donde no se han encontrado afortunadamente contagios del COVID-19,
Hay lugares en donde realmente, logrando una condición de asepsia total, se puede llegar a reproducir condiciones para que pueda volver el fútbol. Pero bueno, eso está en manos de los dirigentes, está en manos de las autoridades. Y con respecto a usted, en algún momento intentó estar en la política. ¿Va a volver a intentarlo en algunas próximas elecciones? ¿Algo o no? Siempre que se den las condiciones para poder cambiar la realidad que a uno le rodea, yo siempre estaré presente. Obvio que hasta que eso no se da, uno toma crítica, ¿no? Las veces que he incursionado, los motivos por los cuales tomé distancia fueron porque no se estaban dando las condiciones inicialmente. Cuando cambian esas condiciones y uno no tiene oportunidad de cambiar esa realidad que quiere cambiar, en mi caso considero que se tiene que tomar distancia. Pero en el futuro eso no quita de que en el futuro, reitero, si se vuelven a dar esas condiciones, que yo vuelvo a incursionar la política. Bueno, uno a la tarde aprende porque se ha formado como un Dream Team en el programa Mariano Clos entre usted y el doctor Blanco, y volviendo a este tema de los arbitrajes, y él dice siempre que hay un hombre que está de los dos lados del mostrador. Algo totalmente antiético, ¿no? Que se designan los arbitrajes y el mismo que designa está de los dos lados, a favor de los dirigentes y a favor de los árbitros. Usted opina lo mismo, ¿no? Sí, me causa gracia porque indudablemente que los árbitros son muy buenos. Los árbitros son muy buenos. Principalmente los árbitros de la Asociación Argentina de Árbitros, que permiten eso. Uno se imagina, hace un ejercicio de simulación y piensa qué pasaría si en un gremio tradicional ocurriera eso, ¿no? Que el propio secretario general fuera patrón a la vez y decidiera sobre el trabajo de los trabajadores, que los despidiera como ha ocurrido el año pasado. El propio secretario general, Bendigoy, echó a árbitro. Yo creo que sería muy fuerte, ¿no?, para un gremio común que pasara eso. Pero bueno, el arbitraje lo permite, lamentablemente es así. Muchos agatan la cabeza y obviamente por ser Bendigoy amigo íntimo de Tapia, ha sido designado también el director del departamento arbitral, de formación arbitral. Entonces me parece absolutamente no solo incompatible, incomprensible, me parece tragicómico. Bueno, pero todas las cosas que pasan en la AFA son así. Desde el 38 al 38 nada nos puede sorprender. ¿Y no cree que cambie demasiado esto de cambió solamente el nombre de Superliga a Liga Profesional? Parece una pavada, ¿no? Quizás haya cambiado solamente el nombre, ¿no? No, yo creo que tiene que cambiar, sí, las personas que realmente generan problemas. Por ejemplo, Tobillino. Pablo Tobillino ha sido una persona nefasta para el arbitraje. Una persona que le está haciendo mucho daño al arbitraje. Primero por la manipulación del arbitraje en las ligas del interior, en los torneos del Consejo Federal, la designación de los árbitros a través de Gustavo Vaz, y esa manipulación me parece repugnante. Yo creo que no hay periodista especializado en el interior del país que no sepa los alcances que ha tenido la obra de Tobillino, empañando, oscureciendo la actividad arbitral a diestra y siniestra. No es casualidad que el año pasado haya renunciado nada menos que el presidente del Tribunal de Disciplina, aduciendo que lo hacía por abogado moral y diciendo que los arbitrajes estaban amañados. No es casualidad que haya aparecido el audio de WhatsApp de un jugador diciendo que a sus amigos que el presidente del club, cuando se inició la temporada, le dijo: vení, firmá tranquilo, porque ya está todo arreglado que vamos a ascender. Y ese
Club terminó ascendiendo. No es casualidad que un equipo como San Jorge de Tucumán, en la final para ascender, se siente en el campo de juego en disconformidad con el arbitraje. Y no es casualidad que esos árbitros cuestionados hayan sido ascendidos a categorías inmediatas superiores o hayan seguido teniendo designaciones en partido de trascendencia, ¿no? Entonces, no es casualidad. A pesar de todos los escándalos que tuvo Merlo el año pasado, Merlo ha sido ascendido a árbitro internacional, nada menos, ¿no? Eso es la síntesis de lo que está ocurriendo en el arbitraje argentino. Se llega por amiguismo. Ha imperado desde hace muchos años la cultura del amiguismo. Y no llega ningún árbitro. En este momento vemos árbitros como Merlo, que no llega precisamente por sus condiciones técnicas. Entonces, lamentablemente, esos árbitros que tienen esos amigos dirigentes son los que le hacen mucho daño al arbitraje argentino. Y para dejar una opinión clara a los hinchas de Colonia Unión, ¿usted cree que a veces es personal hacia el interior, malos arbitrajes, que es mandado, recién nombrado a San Jorge, por ejemplo, en categoría mucho más baja, pero en primera división, ¿cree que hay corrupción delimitada? ¿Cómo lo vive? Yo creo que hace un reportaje al presidente del Tribunal de Disciplina que se renunció, ¿no? Antonio Raed, el nombre y apellido, hay que hablar, pero sin eufemismo. Pablo Tobillino, Gustavo Bassi, Federico Berigoy, son todos cómplices, ¿no? Todos forman parte de la misma runcia. Yo creo que eso es indistinto que sea del interior o que sea de capital. Es indistinto porque hay equipos del interior, como Central Córdoba de Santiago, o los equipos de Santiago del Estero, territorio del cual pertenece Pablo Tobillino, precisamente, que está gobernado por los Zamora. Y Zamora es el jefe político de Tobillino. Tobillino está ocupando el lugar que ocupa precisamente por Zamora, por una influencia política. Es decir, que la AFA siempre se estuvo moviendo últimamente por los vaivenes de la política. En este momento bien se puede afirmar que las mayores y más grandes decisiones estructurales son pergeniadas por Tobillino. Bien se puede inferir que el 38-38 fue un producido de Tobillino. Y que a su vez, esta administración actual es el producido del 38-38. Y digamos, para graficar y como corolario de todo esto, no se puede soslayar de que Tobillino, en la futura administración, va a ocupar nada menos el cargo de tesorero. Va a manejar el dinero él. Fíjense qué importante, ¿no? Es decir, él se hizo el traje a medida para manejar el dinero. Y eso genera, obviamente, debería generar una resistencia por parte de los dirigentes, obviamente, ¿no? Yo me pongo, si yo fuera dirigente, estaría zapateando, obvio. Pero bueno, no todos son así, son muy pocos los que realmente están levantando la voz, defendiendo, muy pocos los que realmente defienden los intereses de sus instituciones como corresponde. Otros cambian figuritas porque prefieren mantenerse en su cargo en la Conmebol, con un cargo reglamentado, ¿no? Es decir, que muchos se preocupan más por sus cuestiones personales que por las cuestiones institucionales de su propio club. Y lamentablemente eso es lo que está desde algún lugar cimentando y dándole fortaleza a este régimen, a este sistema que desde hace años viene manejando el club argentino. Eso le iba a preguntar, ¿no? Porque ahora con esto de la serie del presidente, están todos muy expectantes para ver la corrupción. No es necesario ver la serie para saber que en la Conmebol también hay corrupción como en el fútbol argentino, ¿no? Bueno, el que está haciendo muchas denuncias al respecto es José Luis Chilaver, ¿no? Él dice tener información
muy precisa y que realmente está anunciando a través de las redes sociales que van a ser escandalosas esas informaciones cuando trasciendan. Por eso, en el día de ayer, él rechazó un acuerdo con Domínguez en un juicio que tiene la justicia paraguaya. Y rechazó el acuerdo y dijo que no, que él quería que se llegara a juicio oral y público para que trascendieran a todo el mundo todas las cosas, todos los elementos probatorios que tiene en mano. Así que bueno, esperemos a ver realmente qué es lo que tiene para enterarnos. Pero no creo que, a ver, a todos nosotros no creo que nos extrañe. Después de FIFA Gate, que fueron presos un montón de dirigentes de la FIFA, de la Conmebol y de la Asociación de Fútbol Argentino, que están todos procesados. Es decir, ¿qué nos puede sorprender de todo esto? Pero sí, bueno, siempre me parece saludable que aparezcan personas como Chilaver que enfrentan a todo aquello que esté relacionado con la corrupción. ¿Qué siente, por ejemplo, en esta pandemia, se dieron como 20.000 veces el partido donde Maradona le quiere pegar a usted en aquel partido que usted lo expulsa? ¿Qué siente ahora con el tiempo que ve esas imágenes? Nada. Todo lo que ocurrió adentro de una cancha para mí siempre terminaba en el momento mismo que uno abandonaba un campo de juego. Absolutamente nada, uno lo toma con naturalidad, ni más ni menos que aquello que me. Infinidad de situaciones controvertidas y de difícil resolución que me ha tocado vivir en mi etapa de formación como árbitro. Yo me formé en el fútbol del interior del país, al cual le quedo eternamente agradecido ese proceso de formación, y he tenido situaciones muchísimo más riesgosas que esa, ¿no? Digamos, eso fue absolutamente nada comparado con dirigir una final de campeonato en una liga del interior profundo de cualquier provincia o un clásico de pueblo. Eso es nada. Que venga un jugador y quiera pedir explicaciones y uno no se la dé porque ya sabe por el motivo por el cual fue expulsado, es nada. Para mí no significó ningún tipo de riesgo ni de situación engorrosa, más allá de la trascendencia que tuvo, porque era Boca, porque se definía el campeonato, y porque la persona expulsada era un jugador muy, muy conocido por todos, ¿no? Más allá de la trascendencia. ¿Se arrepiente?